es una obra hermosa realmente, una obra de una calidad muy buena, son 2.200 metros cuadrados, con todas las comodidades de acceso, la verdad es que hemos trabajado en forma conjunta con la universidad, ahora de los 9 millones y medio de pesos, y el trabajo conjunto de la universidad con el Ministerio de Infraestructura, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Daniel Scioli alentando este tipo de iniciativas, da estos resultados. Yo creo que este es el resultado que estamos viendo hoy, el tren universitario en el cual también compartimos el trabajo con la universidad, con la Secretaría de Transporte de la Nación, el observatorio, el planetario que lo vamos a ir a visitar hoy, que también está próximo a inaugurarse, y también una participación del gobierno provincial. Nosotros apostamos muy fuertemente, es el espíritu del gobernador Daniel Scioli y la impronta que le da a su gobierno, a tener calidad en materia de educación, a tener edificios que estén en condiciones de albergar todas las expresiones de la enseñanza y también de la excelencia universitaria, como puede ser un planetario que va a resignificar el atractivo turístico también de esta ciudad capital, de la ciudad de La Plata, un tren universitario que va a servir para la conexión y que realmente nosotros consideramos que es una hermosa obra que pudimos desarrollar porque trabajamos todos juntos. Creo que en 15 días la ciudad va a tener que concluida tres obras que son de altísimo significado y valor simbólico, no solo para la universidad, sino para toda la comunidad. Y que también tienen ese valor por esa prueba de que el gobierno de la provincia, que se ha involucrado muy fuertemente, con Alejandro tuvimos una relación desde antes de que fuera ministro de Infraestructura y ya nos venía acompañando cuando fue ministro de Economía en esto. La invitación del gobernador siempre ha sido la de acompañar a la universidad. El gobierno nacional ha puesto lo suyo muy fuertemente también en esto y lo va de suyo de reconocerlo. El municipio ha acompañado lo que ha podido en este tema. Y la universidad ha puesto el hombro también, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero todos entendiendo de que no había que mezclarlos tanto, que estas son son pasos fundamentales para el desarrollo de nuestra región, de nuestra ciudad, que crezca la universidad, que crezca la región, que crezca la provincia. Y efectivamente, verlo culminado es una satisfacción. Estos días lo hemos recorrido bastante, es decir, estamos piñón fijo, no vuelvo a hablar de las obras, pero es por el entusiasmo, es por la ansiedad de verla ya funcionando. Ayer me subí al trencito que estaba haciendo pruebas de lastre. Y nada, me subí al trencito que tenía. Quiero usar el privilegio de que a mí me dejan entrar y poder subir. Y veía a la gente saludando al tren por la ciudad y parándose en las estaciones, nada más que por entender de que vuelve el tren. Y los paradores, fue una obra que financió la provincia y el tren, una obra que financió la nación, el Ministerio de Transporte, y empujó también mucha fuerza, remamos el dulce de leche durante años para que todas estas cosas, estas voluntades fueran convergiendo, pero realmente se van concretando, que me parece que es lo que necesita nuestra comunidad, que es ver que las cosas se resuelvan, que se concretan, y que eso es lo que también le anima a acompañar un proyecto de desarrollo. Sí, estamos en el para tener todo en condiciones. Y
con una arquitectura austera y simple. Sí. Alejandro, ¿por qué es eso? Piso de cemento, ventana de aluminio y pared de ladrillo. Sí, la arquitectura pública no necesita ser ostentosa. Simplemente funcional. Funcional, sí, fácil de mantener. Sí. Yo lo he visto en una universidad en la Cantabria, que también la funcionalidad es lo que prima la hora de tiene que ser ostentoso, tiene que ser práctico. Absoluto, práctico, para poder exactamente. Sí. Bueno, ha sido un abrazo. Claro. La canchita de fútbol, muchas veces. ¿No te tomas atrás, muchachos?